Hola chicos, bienvenidos al canal de MiQRC. Una vez más vamos a jugar, como estáis viendo, a Taken, este juego que es básicamente pasarse un laberinto con una niña un tanto especial siguiéndote. Es la tercera partida que juego a Taken. Las dos anteriores me las pasé, la segunda gracias a un medio bug, ¿vale? Lo podéis ver en el vídeo anterior. Y vamos a darle caña al siguiente laberinto, que no me acuerdo del nombre. Ticket nos lo pasamos, Blizzard nos lo pasamos. Estuvimos probándolo también en qué dificultad insana era, insane. A ver qué diferencia había, y yo no vi gran diferencia, pero bueno. Vamos a ver Giza, que es el último mapa que nos deja este juego de momento. No sé qué cambiará. Blizzard creo que era con nieve. Ticket era normal. Y Giza, vamos a probar que es Giza, ¿no? Vale, vamos a jugarlo. ¿Veis ahí? Easy, normal, hard y brutal. Normal. Ya me parece difícil me parece difícil en normal, como para jugar en... Bueno... Y esto no se abrirá. Vale, empezamos. El primer intento, chicos. No sé si la diferencia de normal a brutal estaba en que el mapa era mucho más grande o algo así. No lo sé, la verdad. Pienso jugar en brutal cuando me pase estos tres mapas. Empezaré por el primero. Vale, por aquí. Empezaré por el primero y lo jugaré en difícil. A ver qué dificultad tiene. La niña tiene que aparecer en breve. ¿Por qué? ¿Por qué pega ese sonido ahora? No sé por dónde estoy yendo. Supongo que llegaré a un punto en que no tenga retorno. Y la jodida niña estará por aquí en breves. Atravesando pared seguramente. Vale. ¡Oh! No me lo puedo creer. ¿Lo encuentro a la primera? Ahora queda volver. 2 minutos de vídeo, casi 3, y puede que nos lo pasemos a la primera. No me lo creo. Básicamente no me lo creo. Bueno, esa es la niña que todos recordaréis de los capítulos anteriores. Y es muy simpática ella, muy mozalbeca. Mírala ahí con su osito ensangrentado, ¿no? O lo que lleve la mano, no sé si... Ella está ensangrentada, no sé si lo cito también. Y ábrete sésamo, vamos a ver si tengo que hacer algo aquí. Que sigo preguntándome por qué todo es tan grande. ¡Ah! Vale. No sé qué narices hay que hacer. Vale, he abierto el cajón apretando a la E o al clic del ratón. ¡Yay! No sé qué mierdas hay que hacer. Vamos a ver si esto se abriera por cualquier casualidad. No. Pues entonces vamos a ver si este cajón se abre. Y no, sí, se ha abierto. Y no sé si hemos pillado algo ya. No lo sé. Vamos a volver. Vale, no veo nada que sea así distinto, es decir, no veo que tenga que coger nada. En el capítulo anterior fue un bug. Si lo podéis ver y tenéis curiosidad, fue muy raro. No sé si os pasará a vosotros también cuando juguéis al juego, pero era muy raro, sin duda. Vale. Y hay que volver básicamente por el sitio que no me acuerdo. Por aquí. No. Ya me he perdido. Y la niña tiene que estar cerquita. No sé si he cogido lo que necesitaba, así que vamos a comprobarlo ahora. Y el número del... Joder, qué mal rollo.
El número de... Bien. Sí, endgame triggered. Vale, me ha pillado la niña. Bueno, primer intento. Imaginaba que no lo pasaría y así ha sido. Vamos al siguiente intento. Play again. De acuerdo, pues play again. Vamos a darle candela. No me lo creo. ¿Esto qué mierda es? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? No lo entiendo. A ver, que alguien me explique si este juego está... Vamos a intentarlo en... A ir otra vez a la calavera. Es que no me cuadra, no me cuadra nada. Os voy a dejar este vídeo para que simplemente me digáis si lo veis normal o qué pasa, porque no entiendo nada, absolutamente nada. Vale, ¿esos ruidos porque la niña está cerca? ¿Puede ser? ¿Puede ser que la niña esté en las paredes ahora y no la pueda ver? Se está poniendo todo como muy oscurete, ¿eh? Vamos, todo recto para allá. Vale. Te echaba de menos, bonita. Vale, me ha pegado susto. Filla de mierda. Quédate ahí quieta. Joder, cada vez está más cerca. Yo creo que no debo mirar atrás. 3, 2, 1. Uf. Bueno, habéis visto que me lo he pasado. O sea, me he conseguido pasar dos de los tres mapas de la misma forma. Pero no entiendo si es lo correcto o qué narices pasa. O sea, no sé, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si quiero me puedo pirar de... Es que no lo entiendo. Me resulta tan curioso. Bueno, vamos a ver si encontrando la cara. Yo creo que el juego estará bugueado, básicamente. Momento no hay niña que nos siga, pero es decirlo en voz alta y aparece. No, quieta. Vale, no. Sí la he visto, ¿para qué te das la vuelta? En fin, llegar a la calavera, hemos llegado. O sea, me gustaría llegar a la calavera y volver. No creo que sea tan difícil. A ver. ¿En serio ya está por ahí? No sé por qué me gusta ir tan recto cuando luego no haya salida y me arrepienta. Uf, vale. Creo que el mapa no cambia, ¿no? Por lo que estoy viendo. Parece, el mapa parece... O sí, no lo sé. Que te he visto venir. Bien, me va a pillar. Joder. Es que tienes que hacerte el laberinto básicamente a la primera y a ciegas. Es un poco, un juego un poco... raro. Si veo que no lo consigo en tres intentos más, por ejemplo, se finí, porque teóricamente me lo he pasado ya, aunque mal pasado. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Yo puedo llegar a la calavera y ¿qué? Si en la calavera no había nada, ya lo habéis visto. No entiendo, no entiendo. Si alguien entiende algo del juego, o si alguien ha jugado al juego y se lo ha pasado bien. Vale, ahí está la niña. Bicho. ¿Cómo aparece a través de la pared? Mírala. Vale. A ver si conseguimos llegar a la calavera. ¡Oh! Sí que estaba detrás, ¿no? Ahora. Madre mía, ¿cómo corre? Este...
inquieta. Se veía venir porque estaba haciendo una S, entonces una S, no, una U, perdón. Se veía venir. Bueno, voy a intentarlo dos veces más. Es que no me queda otra. No entiendo entonces el fundamento de este juego, ¿eh? Porque el primer laberinto sí que me lo pasé con una llave que tuve que... Y siento pues que siento que el juego sea así, porque básicamente rompe todo lo que es la jugabilidad del mismo, ¿no? Y fastidia bastante y me va a pillar la primera. ¿Partirá? ¿De dónde partirá la niña zombie esta? ¿Desde el centro del mapa puede ser? Ni idea. Vamos a recto. Ahí está. Qué zorra. Una vez más y visto lo visto, este juego lo voy a dejar en el cajón de los fracasos absolutos. Al principio me molaba mucho la idea, ¿eh? Al principio cuando me pasé el primer laberinto, pero al pasarme el segundo de esa forma... No lo sé, no me llegó a convencer del todo. Y ya viendo que se repite la historia en este segundo, bueno, tercer laberinto, segundo con el mismo fallo... Vale. Quizás, bueno, ya hablando un poquito de todo, voy a hacer otro intento para explicaros. Quizá habrá dentro de un rato o en unos días tengáis un vídeo distinto en el canal. Es decir, un amigo mío quizá juegue al Emily Wants to Play por primera vez. Yo no le voy a decir nada, simplemente le voy a dejar los cascos y que él haga lo que cree a... Oh. ¿Veis? Esto rompe completamente el juego. ¿Dónde estoy? Ahora que... ¿Esto qué es? Básicamente no me sigue la niña. No entiendo nada. He aparecido fuera del laberinto, atención. Sí que viene, ¿no? La niña. ¿Veis? Rompe completamente el juego y es una pena, es un fracaso absoluto. No sé si la habrán parcheado, porque tampoco he mirado. Y que los pisantes se movían, jularía. No puedo entrar de ninguna forma. Pues nada, rompe completamente el juego. Esto... Como está siendo, ¿no? Es una pena, chicos, pero nada, vamos a ir dejándolo por aquí. Yo lo siento mucho este gameplay, pero lo voy a compartir con vosotros para que veáis cómo es. Tristemente, cómo es. Tío, todas las bengalas aquí. Y nada, os dejo con esta imagen. Con la niña. Nada, lo dicho, lo siento por cómo han salido las cosas en este vídeo en concreto. Espero que os haya gustado por lo menos el intento, ¿no?, de jugarlo y el intento de, bueno, intentar jugar algo que ya veía que estaba medio pluf. Pero bueno, dicho esto, un saludo y hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Nos pilló.